Dios te bendiga, muchas bendiciones a todos mis amados hermanos y amigos. Hoy traigo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y a la misma vez enseñarte sobre mi último libro, Los 12 Asesinos del Matrimonio. Y hoy quiero enseñarte lo que Dios me reveló, lo cual escribí en este libro que sé va a ayudar a muchas parejas, a muchos matrimonios. Los 12 Asesinos del Matrimonio es un libro en el que te enseño a cómo llevar tu matrimonio a un nivel de victoria. Ahora, Satanás odia el matrimonio y nosotros no podemos permitir que el enemigo venga a destruir y a acabar con nuestros matrimonios. El matrimonio fue creado por el mismo Dios. Esto no es algo instituido por los hombres. El matrimonio es algo divino. Y por ser algo divino, algo espiritual, algo que Dios mismo creó, Él lo estableció, Satanás lo odia. Satanás odia todos los matrimonios. Mire, hay muchas cosas que el enemigo hace para separar parejas, para destruir relaciones matrimoniales, la brujería, la hechicería. Aún algunas personas utilizan lo incorrecto para tratar de cuidar o mantener sus matrimonios, como la brujería, la hechicería, los amarres. Más adelante estaré hablando, preparando una enseñanza sobre cómo destruir amarres de brujería. A veces las esposas le hacen amarres a sus esposos, supuestamente para no perderlos o para atraerlos o para que regresen. Hay muchas cosas, pero déjeme decirle que el único que puede mantener un matrimonio saludable es nuestro Dios. Si Jesucristo está en el centro del matrimonio, yo te aseguro que tu matrimonio, por más dificultades que tenga, por más pruebas que pase, se va a mantener en victoria, porque el Señor te va a dar las armas. En este libro que he escrito, está recién salido, usted lo puede obtener ya marcándome a ese WhatsApp que está ahí en su pantalla y solicitarlo a nivel internacional en formato PDF. Así que si quieres aprender armas de guerra espiritual para mantener tu matrimonio en victoria, mantenerlo fortalecido, este libro te va a ayudar. Los 12 asesinos del matrimonio, esto también es guerra espiritual. Ahora, la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, el versículo 4 dice: honroso, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero mira con qué comienza este verso hermoso: honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio no puede ser deshonrado. El único que quiere deshonrar el matrimonio o tenerlo en poco es Satanás. El matrimonio tiene algo tan poderoso y misterioso, sobrenatural y espiritual, que mucha gente no lo sabe. Ahora, si Dios creó el matrimonio, es porque el matrimonio no es algo común y corriente. Si lo estableció para el ser humano, si lo estableció para que un hombre y una mujer se puedan unir legítimamente, es porque dentro del matrimonio debe haber algo de bendición poderoso para el ser humano. Si el Señor lo creó y lo estableció, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que el Señor ha creado es bueno y es de bendición. Ahora recuerde que el enemigo número uno del matrimonio es Satanás. Aquí te voy a enseñar muchas cosas que tal vez has dejado de hacer y por ahí Satanás atacó. Yo los llamo
asesinos del matrimonio. Asesinos del matrimonio. Por eso Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero menciona a dos cosas, a dos prácticas que atentan contra el matrimonio, y es la fornicación y el adulterio. Estas dos prácticas, estas dos cosas han destruido matrimonios como no te imaginas. Y yo sé que muchos de los que me ven han tenido que pasar por la situación de la fornicación, por la situación del adulterio, y tal vez sus matrimonios, sus relaciones se han destruido. Ahora, detrás de todo esto, ya ustedes saben quién está: Satanás, brujerías, hechicerías. ¿Por qué? Porque hay personas que son envidiosas, que cuando ven que tu matrimonio está bien, cuando ven que tu matrimonio está bendecido, a ellos les provoca envidia ver que tu matrimonio, en él está la bendición de Dios, y entonces van a empezar a lanzar muchas cosas para tratarlo de destruir. Yo conozco parejas, esposos, que la brujería destruyó sus matrimonios. Conozco, oiga bien, suegras, conozco suegras que le han tirado brujería al matrimonio de sus hijas para separarla de ese hombre. Han utilizado cuanto demonio para destruir esos matrimonios. Conozco familias que usan la brujería para destruir la relación de otros, destruir el matrimonio de otros. Es por eso que tú te debes cuidar de estos 12 asesinos del matrimonio. Mucha gente se ha descuidado, y estos asesinos han hecho mucho daño. Yo te voy a, bueno, no te voy a leer todo el libro porque sería bueno que tú lo compraras, pero hay cosas muy importantes que te voy a enseñar de este libro que escribí. Te estoy dando la primicia para que lo obtengas. La primicia, los 12 asesinos del matrimonio. Y mira lo que dice Génesis, porque aquí está el secreto del matrimonio. Aquí hay un misterio poderoso y sobrenatural. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Óyeme bien, el matrimonio es un diseño divino. Todo lo que te voy a estar parafraseando está en mi libro. Está recién salido. Por favor, si quieres salvar tu matrimonio, tú debes tener este libro. El matrimonio es un diseño divino. Esto no es de hombres, esto no es de un juez, no es de un notario, no es de un abogado que te casó. No, eso no es de ellos. El matrimonio es algo divino, lo creó el Todopoderoso. Ahora, oiga bien, el matrimonio es un diseño divino creado desde el mismo corazón de Dios, desde el mismo corazón de Dios, para perfeccionar su creación. El matrimonio fue el sello con el cual Dios finalizó todo lo que había creado en el huerto del Edén. Cuando el Señor creó todas las cosas en la tierra y después crea al hombre, la Biblia dice en Génesis capítulo 1, oiga bien lo que dice, Génesis capítulo 1, versículo 28, dice algo hermosísimo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero la palabra clave aquí es: y los bendijo Dios. La palabra matrimonio es esa misma, la bendición de Dios. Ahora, estar en el estado del matrimonio o vivir en el estado del matrimonio es vivir
en la bendición de Dios. Y esto no solamente es para cristianos, es para todo aquel que desee formalizar su relación en el matrimonio. El matrimonio es el sello final de la creación. Cuando el Señor creó todo, cuando el Señor le dio vida a todo, cuando vio al hombre y le trajo una mujer, entonces el Señor los bendijo. Y entonces el versículo número 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está consumado el matrimonio. Ahí está fusionado el matrimonio. Un hombre y una mujer. Ahora, Satanás ha atacado el matrimonio como tú no te imaginas. Aquí te enseño cómo son esos ataques de Satanás, que a veces los pasamos desapercibidos o a veces no le prestamos atención a estas cosas tan sencillas que se vuelven muchas veces tormentas, problemas gigantescos en el matrimonio. Cosas sencillas. Mira, por cuanto el matrimonio fue creado por Dios, es algo divino y es el sello de la creación, las tinieblas siempre lo van a atacar. Siempre. El apóstol Pablo, ¿sabe qué dijo en cierta ocasión? En el libro, la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo número 7, el título del capítulo 7 es Problemas del Matrimonio, Problemas del Matrimonio. Y el apóstol dice aquí que el matrimonio, santo es el nombre del Señor, es aflicción a la carne. O sea, lo que esto quiere decir es que el matrimonio es una lucha. En él hay bendición extraordinaria, pero hay que mantener el matrimonio en pie para que esa bendición siga fluyendo. Es por eso que es una lucha, es una guerra, es aflicción a la carne el matrimonio. Por eso yo escribí en mi libro, esto también es guerra espiritual. Por cuanto el matrimonio es aflicción a la carne, entonces el matrimonio es guerra espiritual. ¿Por qué es guerra espiritual? Porque el matrimonio fue creado por Dios y todo lo que Dios creó, Satanás lo va a atacar. Lo va a atacar. Usted necesita levantarse como un guerrero, como una guerrera de Dios, para pelear, luchar y mantener su matrimonio en pie. Aquí te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo mantener ese matrimonio saludable, cómo hacer guerra espiritual por tu matrimonio, cómo destruir a estos asesinos de los que te voy a mencionar aquí, los 12 asesinos del matrimonio, los 12 principales sicarios del matrimonio que buscan cómo destruirlo. Mira, es para que ya me estés escribiendo al WhatsApp y pidiéndome este libro. Ahí te daré toda la información del costo de este libro en formato PDF. Si alguno lo quiere así en físico, a nivel nacional, solo para Colombia, bendito sea el Señor, también escríbame y le estaré dando la información del costo físicamente. Físico se le hace llegar hasta la puerta de su casa. Pero el matrimonio no solo es una institución humana, donde usted va donde un notario, donde un juez, un abogado, y usted se casa. No, el matrimonio entre un hombre y una mujer es algo sobrenatural. Ahora, ¿dónde fue creado el matrimonio? En el huerto del Edén. No fue creado en cualquier parte. O sea que el matrimonio, bendito sea el nombre del Señor, tiene una importancia impresionante. Es tan poderoso el matrimonio como perfecto, ya que en él se encuentran todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones de Dios. Mira,
Por ejemplo, voy a hablarte del primer asesino. Bendito sea el nombre del Señor. El primer asesino, no te voy a hablar de todos, porque ya te tocaría obtener el libro. Pero el primer asesino del matrimonio, lo primero es la falta de Dios en él. El primer asesino sicario que ataque el matrimonio, y que el matrimonio no puede mantenerse en pie cuando este asesino lo ataque, es la falta de Dios en el matrimonio. Debo comenzar desde allí, porque si el eterno, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, fue el que lo creó, si él no está en tu matrimonio, se va a venir abajo. Tu matrimonio necesita del que lo creó, porque él es el único que sabe cómo funciona y cómo se puede mantener en pie. Tu matrimonio, no, en él no puede faltar el creador, el diseñador. Él lo diseñó, él lo creó, él fue el que le dio el toque, él fue el que le dio cada pincelada al matrimonio. Entonces, este asesino ha acabado con millones de matrimonios. Todos los años hay divorcios y divorcios, divorcios, separaciones, matrimonios rotos. ¿Sabe por qué? Porque el primer asesino le ha hecho daño, y es la falta de Dios en él. La falta de que el creador, de que el diseñador esté en él. Cuando a ti te lanzan una brujería, te lanzan una hechicería, si Dios no está en tu matrimonio, esa brujería, esa hechicería, va a hacerle mucho daño a tu matrimonio y tal vez hasta lo destruya. Mira, yo le quiero preguntar a usted, ¿han destruido tu matrimonio con brujería? ¿Saben? Estos días me escribían unas mujeres, unas hermanas, y me decían: apóstol, acabaron con mi matrimonio con brujería. Una mujer me quitó a mi esposo con brujería. Mire, y hay gente que cree que eso es puro cuento. No, eso sucede. Hay mujeres que le han quitado el esposo a otra mujer usando brujería, usando la hechicería, usando trabajos de ocultismo. Hay hombres a los que les han dado brebajes, tomas, jugo con brujería. Le han tomado prendas. Hay hombres que le han tomado prendas íntimas, ropa interior, cabello, alguna cosa, uñas. Hay mujeres que dicen: ven, te corto las uñas, ven, te corto el cabello, y toman cosas de esas para hacerle brujería a esos hombres y quitárselo a sus legítimas esposas. Y hay hombres que, pues claro, si están mal con Dios, si tienen una vida sexual desordenada, claro, la brujería les va a hacer efecto. Entonces, mira, el primer asesino, tú corriges eso en tu vida. Tú invitas a Jesucristo a tu matrimonio, y no importa la cantidad de brujería que te tiren, la sangre de Jesús va a destruir toda brujería, toda hechicería. Mira, hay mujeres que andan por allí buscando matrimonio para destruir, no para quedarse con esos hombres, no, para destruir esos matrimonios, porque es que son enviaciones de Satanás para acabar con lo que Dios ha colocado en el corazón de los hombres, que es el matrimonio como bendición. Entonces, hay estrategias del diablo, hay comisiones del diablo, hay ataques de Satanás específicamente contra el matrimonio. Usted no se imagina la guerra, la batalla que hay que librar todos los días para poder mantener nuestros matrimonios en pie. Luchas que se vienen. Ahora, oro mucho al Señor por aquellos que han perdido sus matrimonios. Yo no quiero ni siquiera imaginarme el dolor que estén experimentando. Pero muchas veces estas cosas pasan
por el primer asesino. Le diste lugar al primer asesino. ¿Cuál fue? La falta de Dios en el matrimonio. Y aquí te especifico, en el libro, te especifico cómo hacer de que este asesino del matrimonio, la falta de Dios en él, pueda destruir tu matrimonio. Tenemos que recordar que el matrimonio no es algo humano. No es algo humano. El matrimonio es algo divino, es algo espiritual. Por eso Satanás lo ataca. Mira, hoy se han inventado tantas formas dizque de matrimonio. Dos hombres llaman a eso matrimonio. Dos mujeres llaman a eso matrimonio. Una mujer casándose con un caballo llaman a eso matrimonio. Un hombre casándose con un árbol llaman a eso matrimonio. Óigame bien, Satanás no busca, o busca más bien la forma de deteriorar y de deshonrar el matrimonio. Recuerden lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Cuida tu matrimonio. ¿Cómo puedes cuidarlo de la brujería? ¿Cómo puedes cuidarlo de los amarres que le hagan a tu esposo o a tu esposa? Tienes que invitar a Jesucristo a tu matrimonio. Tienes que darle lugar al Señor en tu matrimonio. Dale lugar. Dale lugar al Señor. Aquí en este punto yo te especifico, bendito sea el nombre del Señor, cómo hacer para que el Señor se entrone en tu matrimonio. Por ejemplo, hay un punto muy bueno en mi libro. ¿Cuál es el plan de Dios en el matrimonio? ¿Cuál es el plan de Dios en el matrimonio? Segundo punto, ¿cuál es el verdadero propósito del matrimonio? Tercer punto, ¿cuál es la misión que Dios nos encomienda al casarnos? Si tú invitas a Jesús a tu matrimonio, si Dios, el creador, el que lo creó, hace parte de tu matrimonio. Mira, yo sé que por más situaciones difíciles que estés atravesando, Él te va a dar la victoria, porque Él lo creó y Él sabe cuáles son las armas para luchar y mantener tu matrimonio en victoria. En victoria. Hay muchos asesinos. Te voy a tocar otro punto, otro por acá. Bendito sea el nombre del Señor. Otro asesino, yo lo llamo los invasores. Los invasores. Esto es un asesino. Gente que se inmiscuye en tu matrimonio. Gente que se infiltra en tu matrimonio. Y a veces no son personas, también son cosas que invaden el tiempo, que invaden la relación, que invaden el espacio de tu matrimonio. Los amigos, el trabajo, los negocios, el dinero, la suegra, los hermanos, la familia. Bueno, son muchas cosas que a veces invaden el matrimonio y te roban el tiempo. Aún esto va a parecer fuerte, pero muchas veces hasta los hijos se vuelven invasores del matrimonio. Ahora, los hijos no pueden deteriorar tu relación matrimonial, tus hijos, porque yo oigo mujeres que le dicen al esposo: ah, es que mis hijos son más importantes que tú. Mira, no puedes caer en ese engaño del diablo. Eso es parte de este asesino. Hacerte creer eso, de que tus hijos son más importantes que tu esposo. Ahora, ¿a quién te dio Dios primero? ¿A tus hijos o a tu esposo? Ahora tienes que entender que una cosa depende de la otra. Tus hijos, de tu matrimonio, pero tu matrimonio no depende de tus hijos.
Tu matrimonio no depende de tus hijos, pero tus hijos sí dependen de tu matrimonio. Es por eso que si quieres mantener tu hogar firme, para que tus hijos tengan un hogar firme, tienes que cuidar tu matrimonio. Tienes que cuidar tu matrimonio. Si no cuidas tu matrimonio, entonces tus hijos no van a tener un hogar. Porque si se destruye el matrimonio, entonces ya no hay hogar. Y el hogar que es de ellos depende del matrimonio. Hoy hay muchos hijos que están afectados porque el matrimonio de sus padres se acabó. Entonces, mira lo que ocurre, lo que sucede, las consecuencias que vienen cuando se descuida el matrimonio. Sufren los hijos, sufre la familia, aún la misma sociedad, el país, el mundo sufre con cada separación. Hay daño, hay algo que se desencaja. El mundo espiritual sufre y se desencaja. Satanás hace fiesta. Es por eso que debes cuidarte de los invasores del matrimonio. Por eso Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hay muchas cosas que quieren invadir. Ahora, el mundo se ha llenado de tanta tecnología que hoy hay muchas cosas tecnológicas invadiendo el matrimonio. Por ejemplo, los celulares, las redes sociales. A veces en el matrimonio, al matrimonio se le invierte menos tiempo que a estar metido en redes sociales, que a estar chateando, que a estar mirando cosas. Hoy tenemos tantas cosas por televisión parabólicas que ofrecen hasta 1,000 canales, y entonces se le invierte más tiempo a las películas, a todas estas cadenas de televisión de parabólicas, viendo canales, y el matrimonio a un lado. Entonces a veces decimos: ¿por qué se acabó mi matrimonio? ¿Por qué se destruyó mi matrimonio? Porque tú permitiste que el asesino invasor, los invasores del matrimonio, entraran a él. Y entonces tenías más tiempo para esos invasores que para tu esposo o para tu esposa. Mire, el tiempo en el matrimonio es vital. Es vital, no es una opción de que voy a dedicarle tiempo a mi esposa. No es uno, eso no es una opción. Es una necesidad. De que voy a dedicarle tiempo a mi esposo, eso no es opcional. Es una necesidad para poder mantener el matrimonio en victoria. Los invasores del espacio son asesinos. Mira, por ejemplo, si le inviertes más tiempo a tus amigos para salir, para ir a jugar el fútbol, para ir a caminar a tus amigos, pero no le inviertes ese mismo tiempo a tu esposa, o mejor, un tiempo de más calidad, vas a perder tu matrimonio. Va ese asesino, los invasores. Ahora, mire, porque a través de estas cosas, cuando tú le estás dando lugar a esto, entra la brujería, entra la hechicería. ¿Cuántas mujeres te han dicho a ti: ay, qué guapo te ves, qué hermoso te ves, ay, cómo te luce esa camisa, la que no es tu esposa, ay, cómo te luce ese pantalón? Y ahí vienen los hechizos, los hechizos. Si tu matrimonio no es fuerte, esa bruja que te está dando halagos, que te está halagando con palabras de hechicería, va a destruir tu matrimonio, lo va a destruir. Yo conozco parejas donde eso comenzó así. Un hombre un día me dice: apóstol, una muchacha en el trabajo me comenzó a decir: ay, cómo te ves de elegante hoy. Y él dice que eso le gustó cuando lo escuchó. Y al otro día le digo: ¿cómo te queda de bien esa camisa? Y él dice que eso empezó como que a entrar en él y lo empezó a sentir bien. Él se empezó a sentir bien.
Y esa muchacha empezaba todos los días a halagarlo, a halagarlo. ¿Sabe? Terminó cayendo en adulterio. Ese hombre empezó, le fue infiel a su esposa. Hablando yo con él, le pregunto, pero ¿cómo tú dejaste que esas palabras de hechicería tocaran tu corazón? ¿Sabes qué me respondió? Me dijo, lo que pasa es que mi esposa, eso no me lo dice. Mi esposa a mí no me dice, te ves guapo hoy, te ves elegante, ¿cómo te queda de bien esa camisa, ese pantalón? ¡Oh, qué perfume tan delicioso! ¡Qué bueno hueles! Me decía mi esposa, esa palabra no me la decía. Ahora, como el matrimonio estaba deteriorado en esa área, que ese es uno de los asesinos también que hablo aquí, la falta de romanticismo. Ahora voy para allá, voy a tocarte solo esos tres, ya del resto tú los estudias, son 12. Pero mire, él me decía, es que mi esposa, a mí eso no me lo dice, eso a mí no me lo dice, pero esta muchacha me decía y eso me empezó a gustar. Ahora, hay personas débiles espiritualmente, claro, y cuando viene la hechicería, y tal vez esa fue la manera que usó Satanás con hechicería para dañar a tu esposo, porque de pronto tú no cuidaste esa área y vinieron los invasores y tú te relajaste. Ahora, hay mujeres y hay hombres que creen que porque ya se casaron con él o con ella, ya lo tienen atrapado. Mira, Satanás lo que busca es destruir tu matrimonio, lo que busca es destruirlo. Él es el enemigo número uno. Ahora, este hombre, después que esa joven lo empalagó, lo atrapó con sus elogios, con sus palabras de hechicería, después que le hizo serle infiel a su esposa, después que le destruyó el matrimonio, ¿sabe qué hizo esa mujer? Lo botó. Santo es el Señor. La Biblia dice, cuídate de la mujer engañosa. Cuídate. Esa mujer, después que engañó a ese hombre con sus palabras de hechicería, lo destruyó. Le destruyó el matrimonio. Ahora, esa pareja nunca volvió a levantarse. Esa mujer herida buscó otro marido. Sin casarse, se fue, se destruyó el corazón. Este hombre también buscó otra mujer y se acabó lo que comenzó tan bello y tan lindo, tan hermoso, el matrimonio. Aleluya. Sí, porque ellos comenzaron con un amor impresionante. Ellos comenzaron con un romanticismo maravilloso. Se amaban. Por eso tú no puedes descuidar tu matrimonio. Tienes que estar pendiente de los invasores del matrimonio. Los invasores, asesinos. Por ejemplo, si a usted en el trabajo con una joven lo empieza, o una mujer o un hombre te empieza a salamelear, a decir palabras salameras, a decirte palabras bonitas, mira, préstale atención a eso. Yo recuerdo que iba con mi esposa a comprar unos zapatos para ella. Cuando vamos entrando, la muchacha del almacén ve que yo voy con mi esposa. Y cuando voy entrando me dice, adelante papi. Cuando me dice así, adelante papi, yo me paro y le digo, mire joven, respete por favor, respete. Yo no soy ni su papi, ni usted tiene por qué estar dirigiéndome a mí de esa manera. Por favor, respete. Aquí está mi esposa. Esta es mi esposa. Mira, me tocó pararla. No porque esas palabras me gustan. No. A mí las únicas palabras que me gustan son las que me dice mi esposa. Gracias a Dios, nosotros hemos aprendido a cómo destruir estos asesinos. Y cuando yo me he visto, mi esposa me dice, wow, mi amor, qué hermosa se ve esa camisa en ti, amor, ese perfume, qué lindo huele, hueles delicioso.
Y cuando esa muchacha me dice, adelante, papi, le dije, no, eso hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Eso es hechicería. Hay hombres que las mujeres que extrañan, a ellos les gusta todas esas cosas. Hay hombres que les gusta que les digan papi. Mujeres extrañas que le digan mi amor. Mujeres extrañas que le diga corazón. Mujeres extrañas. Ahora usted, mi hermana, usted, mi hermano, practique el romanticismo en su matrimonio. No sea seco, no sea tosco, sea romántico, porque si no lo eres, allá afuera hay muchos hombres y hay muchas mujeres que sí lo quieren ser, con tu esposo o con tu esposa. Y ese fue el caso de ese hombre que le acabo de contar el testimonio. Él aceptó todas esas palabras, toda esa salamería, todas esas palabras de hechicería, invadieron su espacio y él lo permitió. Hay cosas a las que tú debes cortarlas de plano, de una vez, y no darle lugar, porque si le das lugar, mira, el enemigo va a hacerte daño en tu matrimonio. Por eso yo he escrito este libro. El matrimonio fue creado por Dios. Y si fue creado por Dios, tiene enemigos como no te lo imaginas. Ahora, usted me dirá, pero entonces, apóstol, si el matrimonio tiene tantos enemigos, ¿para qué entonces me caso? ¿Para qué me voy a casar? Mira, hay muchas razones por las cuales te tienes que casar. La primera es que es la voluntad de Dios que te cases. Tú no puedes vivir en unión libre. No puedes vivir fuera del matrimonio, en unidad o en unión con una mujer o con un hombre. Vivir así es vivir ilegalmente. Tú necesitas contraer matrimonio, hacer un pacto en el matrimonio, de serle fiel, de amarle para toda la vida, de cuidarle, de defenderla, todas esas cosas que se dicen cuando uno se casa. Eso es un pacto, el matrimonio es un pacto. Primero, la voluntad de Dios. Segundo, el matrimonio, en él están todas las bendiciones que el Señor estableció para el hombre. Ahí está en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, que el matrimonio, aleluya, es el lugar donde se encuentra todo el depósito, todo el ahorro de las bendiciones para él. De las bendiciones para él. Entonces, ¿por qué me debo casar? Porque es la voluntad de Dios. Dos, porque en el matrimonio está, alabado sea el nombre del Señor, las bendiciones que Dios creó para el ser humano. Y tres, porque los hijos que nacen en el matrimonio son hijos que están en bendición. Los hijos que nacen fuera del matrimonio son hijos que están en peligro. Están en peligro. El matrimonio le da cobertura a los hijos, le da cobertura, protección a los hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, este punto, los invasores del matrimonio, invasores del espacio del matrimonio, cualquier cosa que esté invadiendo el tiempo, el espacio que tú debes dedicarle a tu matrimonio, tienes que sacarlo, pero ya, para mañana es tarde. Tienes que sacarlo inmediatamente, porque si no lo sacas, todo el que intente invadir o tomar parte del tiempo de tu matrimonio, lo va a destruir. ¿Cuántas cosas has permitido que tengan o a las cuales tú le inviertas más tiempo que a tu esposo o a tu esposa? ¿A qué cosas le están invirtiendo más tiempo? ¿Sabes una cosa? Todo aquello que tenga más tiempo, todo aquello que tenga más tiempo en tu vida que tu matrimonio, será un instrumento de Satanás. Lo está usando el diablo para destruirlo.
Si tú le inviertes más tiempo a tu trabajo que a tu matrimonio, cualquier día se va a destruir. Si le inviertes más tiempo a tus amigos que a tu matrimonio, cualquier día se va a destruir. Si le inviertes más tiempo a tu negocio que a tu matrimonio, cualquier día se va a destruir. Aún si le inviertes más tiempo a tu ministerio como pastor, como evangelista, cualquier día que otro, ese matrimonio se va a destruir. Nada sobre esta tierra, nada en esta tierra se le debe invertir más tiempo, si ya tú estás casado, que a tu matrimonio. Ahora, cuando tú le inviertes tiempo a Dios, tú estás cuidando tu matrimonio. Cuando hablo de invertirle tiempo a Dios, no haga lo que hizo un predicador. Por acá a la iglesia vino un predicador y me dice: apóstol, me han hablado muy bien de usted, me encantaría poder compartir la palabra aquí en la iglesia que usted pastorea. Yo soy muy poco de aceptar personas que andan por ahí como rueda suelta buscando púlpito. Yo no soy de esos pastores. Sé que hay muchos pastores que andan metiéndole a la iglesia cualquiera que aparece, por eso esas iglesias están como están. Yo no soy así. Y le pregunto al muchacho: bueno, ¿y tú de dónde vienes? No, yo vengo de, me dijo, de Cali, una ciudad aquí en Colombia, de Cali. Le dije: ¿y tú eres casado, eres soltero? No, soy casado, estoy casado. ¿Y dónde está tu esposa? Me dice: ella está allá en Cali, está allá en la casa con los niños. Le dije: ¿y de dónde vienes? Me dice: no, vengo de una gira de 4 meses. Le dije: ¿4 meses? Le dije: ¿tú tienes 4 meses que no vas a tu casa a visitar a ver a tu esposa y a tus hijos, a calentar tu hogar? Ah, es que estoy haciendo la obra de Dios, estoy predicando el evangelio. Le dije: qué pena, pero tú aquí no vas a predicar. Aquí tú no predicas. Si tú tienes 4 meses dejando a tu esposa sola, mira, tú eres una bomba de tiempo, muchacho. El evangelio no se coge para dañar matrimonios. Hay pastores, hay evangelistas, hay predicadores que han destruido sus matrimonios. Ahora, el evangelio no destruye matrimonios. El evangelio no daña matrimonios. Es una bendición el evangelio en el matrimonio. Sino que tú estás distribuyendo mal tu tiempo. Ahora, hay mujeres resentidas, hay esposos resentidos que dicen: pero es que esa persona está más en la iglesia que en la casa, está más en la iglesia que conmigo. Ahora, hay que ser equilibrado, hay que ser equilibrado. Nosotros aquí en la iglesia tenemos días que no hacemos culto para que entonces los hermanos y las hermanas le dediquen tiempo a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Bendito sea el Señor. Ahora, este hombre, este predicador, le dije: no, qué pena, usted es una bomba de tiempo. Yo lo dejo predicar a usted aquí y usted, si se descuida, o no solo aquí, en cualquier iglesia que lo inviten, puede terminar cayendo en adulterio usted. Ah, ¿cómo me dice eso, pastor? Claro que sí. Yo aquí no lo dejo predicar a usted. Vaya a su casa, vaya a su casa, que usted tiene mucho tiempo fuera de su casa. Y su esposa, ¿quién sabe en qué condiciones estará allá? 4 meses. 4 meses sin ver a su esposa, sin calentar a su esposa, sin calentar su hogar, sin calentar su matrimonio. No, usted está en desobediencia. Usted está en desobediencia. Bueno, no sé si el muchacho se regresó para su casa, pero la situación de muchos es esa. Esposas, que los esposos supuestamente predicadores han salido a predicar y cuando regresaron no encontraron nada. Mire, aún aquí a Colombia han venido muchos predicadores de algunos países. No voy a mencionar los países. Ellos lo saben porque ellos me escuchan. Y han dejado a sus esposas allá en su país. Conocí a un hombre, un dominicano, que él dejó a su esposa allá en Dominicana, República Dominicana. Lo conozco y ustedes saben quién es. Y se vino acá a predicar a Colombia 1 mes, 2 meses, 3 meses,
4 meses y no regresó más a su país. Allá dejó a la esposa. Y aquí se buscó a otra con la que se casó. Eso fue un revuelo. Y así hay muchos. Así hay muchos que han dejado a sus esposas solas y por acá se enamoran. Se enamoran de otras mujeres y dañan el matrimonio. Mira, y esto es mal testimonio. Invasores del espacio. Mira, aquí hay muchas cosas con las que puedes salvar tu matrimonio. Salvar tu matrimonio. Este libro pequeño, muy pequeño para leerlo. Es un libro pequeño, porque no quise hacer algo muy grande, quise ir directo al grano. Y quiero que tú lo tengas. Por favor, escríbeme. Salva tu matrimonio. Salva tu matrimonio. Salva tu matrimonio. Si tú notas que tu matrimonio no está caminando bien, este libro te va a ayudar mucho. Otro de los puntos que hay aquí es la falta de romanticismo. La falta de romanticismo en el matrimonio. Esposos que ya no se dan un beso, no se abrazan, no se acarician. El esposo llega a la casa y es como si viera a una hermana, a cualquier persona. La esposa llega: hola, ¿cómo estás? Se acabó el romanticismo. Este asesino ha matado los sentimientos. Este asesino ha deteriorado el corazón del hombre. Y ya hay esposos que parecen dos extraños viviendo en una casa. Dos extraños. Algo que cuido yo, y no sé si ustedes lo han notado en mis predicaciones, cada vez que tengo la oportunidad de elogiar a mi esposa delante de toda la congregación, lo hago. Y no solo delante de toda la congregación, en mi casa, bendito sea el Señor, cuando ella está cocinando, vengo por detrás y la abrazo. No salgo de mi casa cuando voy a viajar, cuando voy a hacer algunas vueltas. El solo hecho de salir a comprar algo, me debo despedir de beso con mi esposa. Siempre le doy un beso: amor, me voy. Y salgo. Cuando llego, le doy otro beso cuando llego. Tratamos de conservar el romanticismo. ¿Sabes por qué? Porque es que el vivir mucho tiempo con una persona, muchas veces Satanás ataca y hace que esa relación se vuelva monótona, simple. Y si tú no despiertas y le inyectas romanticismo a tu matrimonio se va a volver como una comida que no tiene sal, que no tiene condimentos, que no tiene sazón, y va a perder la gracia. Ahora tú eres el encargado de inyectarle ese sabor a tu matrimonio. Aquí te digo cómo hacerlo. Aquí te enseño cómo hacer, tener algunas cosas para inyectarle ese romanticismo. Ahora, si tú notas que la persona con la que te vas a casar es seco, es seca, piénsalo. Si no tienes las armas para luchar, piénsalo. Porque el matrimonio necesita romanticismo. Romanticismo. Mire, hasta el sol de hoy, cada vez que yo regreso de una gira de campañas o voy a hacer algunas compras, no regreso si no le traigo a mi esposa un detalle. Esto ha hecho que cuando vienen las dificultades a nuestro matrimonio, cuando vienen los problemas, los conflictos, todas estas cosas nos ayudan a resolver todo esto. ¿Por qué? Porque todavía hay sensibilidad, amor, todavía está ese romanticismo que nos ayuda a perdonarnos, que nos ayuda a que muchas veces las ofensas, las cosas duras que nos dijimos, nos ayude a resolverlo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Hoy te vine a presentar este libro porque quiero que Dios salve tu matrimonio de la brujería, de la hechicería,
de los invasores del matrimonio, de la falta de romanticismo, de la falta de Dios en tu matrimonio y de muchas cosas más que vas a encontrar aquí. Son 12 asesinos de los que yo quiero que tú no le des lugar a ellos. Por eso te enseño cuáles son. Por si hay alguno de estos asesinos dañando tu matrimonio, tú lo puedas destruir en el nombre de Jesús. Recuerda, el primer asesino es la falta de Dios en el matrimonio. Teniendo a Dios en el matrimonio, vas a poder mantener tu matrimonio en victoria. Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, aunque vengan las dificultades, Dios te va a ayudar. Este es un manual de guerra espiritual para el matrimonio. Así que espero que me escribas ya, escríbeme, para darte toda la información de cómo obtenerlo a nivel internacional en PDF, formato PDF, que lo puedes leer allí en tu WhatsApp, lo puedes leer en tu correo electrónico, lo puedes descargar y leerlo en tu celular, puedes leer una página o dos, o estudiar cada asesino cada día y cómo vencerlo, cómo destruirlo en el nombre de Jesús. Déjame orar por tu matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira los matrimonios que Satanás ha destruido. Él no tiene el poder sobre el matrimonio porque fuiste tú quien lo creó. Señor, mira todos los hermanos y amigos que Satanás ha acabado con sus matrimonios, matrimonios hermosos, relaciones bellas y preciosas. Señor, pero tal vez ellos se descuidaron y le dieron lugar a uno de estos asesinos. Yo te pido que tú les ayudes, Señor. Padre, y que los que van a obtener este libro, Señor, se preparen, porque esto también es guerra espiritual. Y puedan, Señor, luchar por sacar sus matrimonios adelante. Padre, todo asesino que esté dañando ahora mismo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Atamos toda brujería, atamos toda hechicería, atamos toda obra de maldad en el nombre de Jesús contra el matrimonio. Señor amado, bendice, Señor amado, cada pareja, cada esposo, cada esposa, y que cada hijo, Señor amado, oh Dios, que está dentro del matrimonio, reciba las bendiciones, oh Dios, del matrimonio, en el nombre de Jesús. Señor, el hogar de cada hijo depende de la estabilidad de nuestros matrimonios. Yo te pido aún por el mío, Señor, fortaléceme, fortalece a mi esposa para que luchemos y mantengamos nuestros matrimonios en pie. Y así el hogar de nuestros hijos, de nuestras hijas, estarán fuertes, podrán avanzar y nuestros hijos tendrán también ellos matrimonios sanos, bendecidos. Y así también ellos, a sus hijos, mantengan sus hogares en pie y en victoria. Todo lo que esté atacando tu matrimonio ahora, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda obra del mal, todo invasor, toda brujería, toda mujer envidiosa, toda mujer salamera, ahora mismo atamos su lengua en el nombre de Jesús. Y toda obra del diablo, toda maldad que estén lanzándole a tu matrimonio, ahora mismo cae al suelo y es destruida en el nombre de Jesús. Y declaro tu matrimonio en victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para obtener este libro, solo tienes que escribirme al WhatsApp que está allí en la pantalla. Escríbeme ya y te daré la información de cómo obtenerlo. Es muy fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Para Colombia, los que quieran obtenerlo en físico así, solo tiene que escribirme también. Ahí está el WhatsApp. Escríbame. Bendito sea el Señor. Mire, usted debe tener este libro. No porque yo lo haya escrito, sino porque en este libro están los pasos más importantes para rescatar tu matrimonio.
rescatarlo. Y que toda brujería, toda hechicería, toda maldad que estén lanzando contra él se destruya. Cuando tú empieces a practicar lo que aquí está, cada asesino de esos va a ser destruido en el nombre de Jesús. Se lo digo por experiencia. Mi matrimonio fue atacado. No te imaginas cómo. No te imaginas cómo. Y empecé a poner cada paso de estos que el Señor me mostraba. Hoy mi esposa y yo tenemos un matrimonio saludable, bendecido. Y Dios nos está usando poderosamente en el ministerio. Un matrimonio que se destruye es una vida ministerial que se viene a pique, que se viene abajo. Mire, nuestros ministerios como pastores, profetas, apóstoles, ¿saben? Depende muchas veces de la estabilidad de nuestros matrimonios. Tu vida espiritual depende de la estabilidad de tu matrimonio. Se te destruye el matrimonio y tu vida espiritual, tu ministerio va a sufrir. Cuídalo, por favor, cuídalo. Obtén este libro, escríbeme ya para que sepas cómo hacerlo. Si también quieres ser parte de la Escuela de Guerra Espiritual y Liberación, o el 39 y la Escuela de Profetas, Profetiza Hijo de Hombre, vamos, únete como miembro en mi canal de YouTube. Después que lo hagas y pagues tu membresía, me escribes a este WhatsApp también y me das tu nombre como apareces en YouTube para yo agregarte a alguno de estos dos grupos, o de la Escuela de Guerra Espiritual o de la Escuela de Profetas, y compartirte los módulos de las conferencias que ya hemos dado. Amén. Mira, no dejes pasar esta grande bendición. No dejes pasar esta grande bendición. Tú debes obtenerlo y vas a recibir mucha bendición. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. El Señor me rescató del satanismo y aquí estoy enseñándoles a ustedes todo lo que Dios me ha revelado y me permitió vivir. Amén. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, con tus diezmos, ahí en la parte de abajo está toda la información de cómo puedes hacerlo. Quiero verte en mi próxima enseñanza. Dios te va a bendecir grandemente como siempre. Muchas bendiciones y recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.